nosotros hoy 53 días que estamos acá adentro, o sea que tomamos la fábrica, estábamos trabajando a cuenta gota porque la materia prima falta, estamos recibiendo muy poco dinero, tenemos más de 2 meses adeudados de salarios. Ojalá, Dios quiera, venga la solución, salimos como empresa. Pero si no es posible, le damos por adelante con la autogestión y contamos con el apoyo de ustedes. El conflicto, ¿cómo va? Aguantando. Haciendo. Tratando de hacer bien las cosas y aguantando. Después que intervienen las actuaciones de ustedes, el doctor Otamendi dispuso que previo al pedido del fiscal de proceder al lanzamiento de ustedes, debería haber primero una instancia donde se pueda acordar de manera pacífica las cosas, ¿no? Ahora lo que estamos preguntando es si alguien tiene alguna inquietud o está en desacuerdo a lo que a nuestra meta de donde queremos llegar. Lo que va a pasar mañana. ¿No es cierto? Mañana vamos a enfrentar un camino que no es nada fácil.